Sí, buenos días. Realmente nuestro presidente está enfocado en que nosotros los funcionarios atendemos las necesidades de las comunidades. Tamboril está sufriendo de escasez de agua. Ya aquí hemos venido a intervenir en varias ocasiones haciendo pozos tubulares comunitarios, ya que el agua aquí es escasa. Para este caso de las escuelas, los dirigentes de aquí se me acercaron, me llamaron. Inmediatamente yo llamé a mi director ejecutivo, Olmedo Cava. Les puse la necesidad de que debíamos devolver aquí en apoyo de esta necesidad de las escuelas. Él inmediatamente me lo aprobó y aquí estamos dando el servicio. O sea que realmente nosotros estamos a la disposición de las comunidades, del pueblo, y para eso solamente tienen que darnos, acercarse a nosotros, y que con mucho gusto estaríamos de una vez dándole prioridad a una necesidad tan noble como esta. Ya, estos niños, ninguno, no podían ir a los baños porque no había forma de higienizar. Así es que a la orden siempre estamos a disposición para todo el pueblo. El Ministerio de Educación, nosotros damos las gracias al ingeniero Romero por este apoyo incondicional que ha dado a toda la comunidad educativa de Tamboril. Estamos hablando de la construcción de 5 pozos tubulares en 5 centros educativos con matrícula superior a los 600 estudiantes, lo que sin lugar a dudas nos resuelve un gran problema y viene a traer tranquilidad a la comunidad educativa. Pero por demás, el agua es garantía de salud. Tener agua en los centros educativos es garantía de que más de 2.500 estudiantes estarán en los centros educativos con salud, recibiendo educación de calidad. ¿Su nombre cuál es? Sergio Guzmán, actual director del distrito escolar.